Bienvenidos a Contacto Universitario. Y en las noticias de momento falleció el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Por siempre Gabriel, la prensa nacional y mundial destaca y lamenta la muerte de García Márquez. Muere un genio de la literatura universal o fallece el Nobel de la literatura Gabriel García Márquez. Fueron algunos de los titulares de los principales medios del mundo tras la muerte del escritor y poeta colombiano. García Márquez, conocido con cariño por muchos como Gabo, el único premio Nobel colombiano, murió este 17 de abril a sus 87 años en México, país en el que vive desde hace algunas décadas. El País de España también destacó el fallecimiento de quien es considerado como el genio de la literatura. Otros diarios como el Nuevo Herald de Miami en Estados Unidos lo pusieron a la cabeza de una generación literaria que marcó un antes y un después de la historia de América Latina y el mundo. Y ahora en otras noticias, en el ámbito de la salud, si usted tiene mareos, piel reseca y dolor de cabeza, podrían ser estos síntomas de la deshidratación. En época de vacaciones es muy normal que las personas bajen el consumo de líquido, ya sea por el olvido o por pereza. Y es ahí cuando la deshidratación podría pasar la factura al organismo. La sed, los mareos, la piel reseca y el dolor de cabeza que les había mencionado, pues podrían ser parte de estos síntomas de este mal. En los lugares calientes o muy soleados como la playa, las personas deben consumir más agua porque el cuerpo se deshidrata más fácilmente. Aunque no es recomendable tomar grandes cantidades de agua en un sorbo, ya que se debe hacer paulatinamente durante todo el día. Así que recuerde tomar bastante agua en esta época de vacaciones. Y ahora en otras noticias, el sector turístico centroamericano reforzará posicionamiento en Europa y dejará Asia. El sector turístico centroamericano hará ajustes de tuercas a la Agencia Promoción Turística de Centroamérica con el fin de reorientar su posición internacional. En particular, el Istmo quiere que se refuerce su enfoque en vender a la región como un multidestino turístico en Europa y no tanto en Asia, como había venido ocurriendo hasta ahora. Al interno de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana, SITCA, hay claridad de que el mercado asiático por ahora no resulta atractivo por un tema de conectividad de vuelos directos entre ambas regiones. Hasta ahora han sido los españoles y alemanes los que más han visitado esta región. Y ahora en las noticias nacionales, la salida de Intel golpeará a ingenieros y estudiantes. Esto lo afirma la científica TICA que se encuentra en la NASA. Sandra Guzmán, científica costarricense que labora para la NASA, lamentó la reciente decisión de la compañía Intel de trasladar la planta de manufactura que la empresa tiene en el país. Para el especialista, los impactos inmediatos de esa decisión son negativos, principalmente en la desocupación de la mano de obra calificada en ingeniería. La Cruz Roja ya hizo el registro de las personas fallecidas en esta Semana Santa. Ya terminada la Semana Santa, la Cruz Roja Costarricense informó sobre las cifras más recientes de resultados de atención de incidentes. Como resultado de accidentes violentos, se contabilizan 25 muertos. Además, se notan traslado de 97 pacientes a centros médicos en condiciones delicadas. Se atendieron un total de 273 personas con traumas leves y problemas médicos. Se registran 53 rescates efectivos en playas y ríos del país. La Cruz Roja mantuvo más de 160 puestos de atención, 125 comités auxiliares activos y más de 1000 voluntarios. Y para finalizar en la sección de deportes, le contamos que el técnico de la selección femenina sub-17 fue despedido de su cargo. Los malos resultados conseguidos en el Mundial Femenino Sub-17 que se realizó en nuestro país llevó a los dirigentes de la Federación Costarricense de Fútbol a tomar la decisión de prescindir de los servicios de Juan Diego Quesada. Durante el Mundial y luego del papel que desempeñaron las jóvenes ante Venezuela, Italia y Zambia, las críticas cayeron sobre el timonel, a quien le cobran la falta de experiencia y liderazgo en el grupo. Mediante un comunicado, la Fede de Fútbol confirma la noticia. De igual manera, le agradecieron al ex técnico por su labor cumplida en el Mundial Femenino Sub-17 Costa Rica 2014. Y esto fue todo por esta semana, compañeros. Nos vemos la próxima semana en Contacto Universitario Huaca.